Estimada Alicia, mi nombre es Erta y soy la matrona de Limbo, un pequeño y bello hogar donde cuidamos de niños con una enfermedad tan desconocida como difícil de curar. Por desgracia, en estos últimos meses hemos visto un incremento notable de fatalidades entre nuestros internos por motivos prevenibles. Sabemos que usted ha realizado trabajos de investigación de la más alta calidad. Por este motivo, le queremos extender una invitación. Dale, dame otro mate. No, no te voy a dar. ¿Cuánto tiempo te vas? Dame un mate. No te voy a dar. No, es que no sé todavía. No sé nada. Unos días, dos, tres, dos semanas, qué sé yo. ¿Y en el medio de la nada? No, yo te acompaño. No, ¿cómo voy a acompañar vos y la nena? Además, trabajo, Euge. No, que voy a caer con una amiga. Hola, vengo a hacer una nota con una amiga. Y pero en tu estado no puedo ir solo en el medio de la nada, Euge, no. A ver, ¿por qué no te vas con Gabriel? Pero no, prefiero ir sola. Si además es un lugar donde cuidan niños, imagínate, me llega a pasar algo a mí, me van a cuidar a mí también. ¿Qué me va a pasar? Dame el mate. Te lado esto. Bueno. ¿Lo encontraste? Ay, me asustaste. Hey, ¿qué pasa? Perdón. Hey. ¿Qué? ¿Qué? No, pará. ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Nada, ya sabés. Che, ¿no te parece que ya es hora de que lo blanqueemos esto? No me parece. Estamos en el trabajo, no se puede estar jugando así, presumiéndole a tu noviacita así como si nada. ¿Qué? ¿Qué te digo? Te quiero. Sí, yo también, pero... Y bueno... Pero te pedí un tiempo, no te acordás. Igual voy a ir sola. Ni siquiera querés que vaya con vos. No. ¿Por qué no? Ya te dije que no. ¿Dónde que tengo que terminar esto? Sí. Sí, no quiere que vaya. No. No quiere. Bueno. Bueno, sí, lo voy a hacer. Sí.
Disculpe. Señor, quería saber si me podía orientar un poco. Voy a Limbo. ¿Y Gabriel? ¿Qué? ¿Gabriel? ¿Cómo sabes? Sí. Me asustaste. Te estuve esperando. ¿Ah, sí? ¿Venís de Limbo? Te esperé mucho tiempo. ¿Por qué? No te entiendo. Estás muy linda. Sí, en realidad estoy un poco cansada. Fue un viaje largo. No me duele. Gracias. Parece que no hay nadie. Ya salieron. ¿Quiénes? Los niños. ¿Y a dónde fueron? ¡Es usted! ¡Acérquese! ¡Bienvenida al Limbo! ¿Vino directamente desde el periódico? No, desde mi casa directamente. ¿Y qué tal el viaje? Bien, un poco largo y cansador, pero sí, bien. Sí, la verdad que sí. Raro, por momentos. Me encontré con un hombre ahí debajo del puente. Hay gente rara en el pueblo. ¿Rara? Siegfried, ve con los chicos. No le haga caso, es terrible. Mi nombre es Ekta. Alicia soy yo. Sí, yo sé. Aquí va a poder descansar muy bien. Faltan solo 2 horas para que los niños vuelvan. ¿Y a dónde fueron? Que descanse. Gracias. Thank you.
¿Cómo se llama la enfermedad? ¿Tiene algún nombre en particular? Sí, sí, tenserovirus. Es un virus muy extraño que todavía se están haciendo estudios al respecto. Sí, sí. Es raro, no lo había escuchado nunca. No. ¿Son muchos los que tienen eso? No. Esto parece ser que es una cepa húngara que los trajo. Por eso nosotros tenemos que estar alejados del mundo para poder mantener nuestro particular estilo de vida. Claro. ¿Y es contagioso lo que tienen? No. Sí. Depende. ¿Depende de qué? ¿Entonces qué es? ¿Como una especie de fotosensibilidad lo que tienen? Sí. Sí, algo así como fotosensibilidad, sí.33. ¿No sos un poco grande para ese tipo de comportamiento? Me haces acordar a alguien. Soy yo. Sí, ya sé que sos vos. Tu papá lo hizo todo mal. ¿Qué sabes de mi papá? Tu mamá no te quiso. Y te dio con esos señores. Pero se murió. ¿Y vos cómo sabes todo eso? ¿Puedo abrazarte? ¿Estás feliz? Sí, qué sé yo, sí. Tenés amarillo ahí, mira. O sea, limpiate.
señor Pan. Anoche se nos había perdido Peter. Peter Pan, como el que no quería crecer. Si me perdona, yo me voy a tener que retirar un momento para atender algunos asuntos. ¿Qué será? Que uno de los nuestros encontró a su creador anoche. Con su permiso. Esta enfermedad es tan imprevisible como mortal. La verdad es que estoy sorprendida. ¿Por qué, querida? Te tengo que felicitar, este lugar es increíble. Tan lindo, no sé cómo hace para tenerlo tan organizado. ¿Qué harían los chicos sin usted? Muy bueno el vino. Un poquito picado capaz, pero está bueno. Le puse un toque del 82 que suavice la acidez. ¿Por qué se llama Limbo? Su mamá nunca la quiso, ¿no? No, mi mamá me dio una adopción apenas nací. Y la verdad es que casi no me quiso amamantar. ¿Por qué? No sé, parece que no podía cuidar a una chica hemofílica. Ay, qué crueldad. Entonces quiere decir que usted y los chicos son iguales. Sí. Yo también. ¿Cómo te extrañé? Me moría de ganas de verte. ¿Qué pasa? ¿No te gustó que venga? ¿Vos cómo te llamás? Juanita. Te veo que era conocida, Juanito, ¿puede ser?
hiciste una publicidad? Sí, esa como era de... ¿Sí o no? Disculpame. Bien, lo que me parece es que hay algunos chicos que se comportan un poco como adultos. Yo no sé si, no sé, es la filosofía del lugar. ¿Pero qué como... está diciendo? Aquí la única filosofía que hay era de Dios. No me malinterprete, por favor. Es simplemente que me parece que está todo muy bien. Me encanta el lugar, que sea todo tan bohemio, tan libre. Pero de ahí a paz y amor a todas las edades, ¿no? Aquí se practica una moral estricta y católica. Y quien se atreva a salir del recto camino de la ley de Dios perderá para siempre el camino de la salvación. ¿Una galletita? No, gracias. Sigo sin entender. Nada de eso, que necesito pensar. ¿Cosas de tu pasado? Sí, de mi presente también. Alicia, yo sé cómo te duele tu enfermedad, cómo te duele ver a esos niños enfermos. Sé de tu sensibilidad por los desvalidos. Pero deja de repetir todo como un loro. ¡Alicia! ¿Qué? ¡No, pará! ¡Salí! Bueno, me vuelvo para Buenos Aires y te vas a dar cuenta de lo que perdiste. Ni sabes a dónde estás. No tenía miedo a un gato, ¿no? Ven, papi. No es para tanto. Anda que Peter te haga un vendaje. Mañana no te va a doler más. Anda. Ay, Dios mío, qué caprichoso. Ay, estos chicos. Pero no se inquieten, no es nada. Algunos son muy brutos. Sí, pero... lo conozco a ese chico, no sé de dónde. No entiendo. Espérate. No quiero, gracias. Para acá, ya. Thank you.
¿Se siente bien? Me tengo que ir. Me parece que no va a ser posible. ¿Por qué? ¿Qué hace? Usted está loca. Esos chicos no son suyos. Son desaparecidos. No le pertenecen, señora. No son desaparecidos. Son encontrados. Y damos gracias a Dios si los envió aquí. ¿Eh? Usted está loca, señora. Es una criminal. No está tan sola como creía. No, 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 no voy a volver a ese lugar. Está muy mal. Vos deberías venir conmigo. ¿Dónde están tus papás? Mi padre vive conmigo. Mi abuelo murió hace 120 años. Vuelva a Limbo ahora. No sabes cuánto me duele cuando me hablas así. Yo entiendo que quizás usted no pudo tener hijos, le encanten los chicos y que sea súper solidaria, pero déjelos ir, ¿por qué no los deja libre? Vaya y pregúntele si se quieren ir. Señora, usted los está drogando. Es obvio que siempre van a estar de su lado. ¿Por qué no piensan los padres? ¿Hace cuánto que están acá? Y algunos alrededor de 74 años. Pero por favor, basta de bromas. Bueno, está bien. Le voy a contestar. Esos niños son los elegidos. Los elegidos de Dios. Los vampiros, como dicen ellos. Estos niños fueron mordidos por vampiros adultos muy sinvergüenzas. Están en el mismo estado físico desde entonces. Vagando en un mundo cruel que los rechaza, los discrimina, los margina. Y bueno, y yo estoy aquí para buscarlos, encontrarlos y traerlos y prepararlos para su destino final. ¿En qué planeta vive? ¿Qué planeta vivo yo? Emiliano.
se llamaba el chico que me cuidaba cuando yo me estaba muriendo. ¿Emiliano? Siegfried. No, que ellos a veces se cambian el nombre. Durante años creí que era un sueño. Mi papá lo hirió. No, esto no tiene sentido. Véalo por usted misma. ¡Rapunzel! Levanten el labio. Son falsos. Pues claro que son falsos. No le salieron todavía. Pero estos sí son de verdad. Mira, toca, toca. Estos son de verdad. Ay. Mira, todavía no, no crecieron. Son muy chiquititos. Y algunos son hasta mayores que yo, inclusive. Pero entonces, a ver, Siegfried tiene 30 años, así como me dijo. Ah, sí, y tenga cuidado con él, ¿eh? Que es un pequeño pecador con cara de ángel. A ver, ¿es por eso que salen cada noche? Y claro, los mayores tienen derecho, pueden beber sangre humana. Los más chicos no, beben sangre de animalitos. Salvo cuando se bautizan. ¿Bautismo? Pero ¿qué? ¿Por qué bautismo para poder tomar sangre humana? ¿Y qué? ¿Acaso ustedes no beben la sangre de Cristo para la salvación? Y bueno, esto es lo mismo. A propósito, dentro de 2 meses, acá va a haber un bautismo. Y usted es la primera invitada. Venga, necesito pilas para la linterna. Venga, para la linterna. Pero ¿será posible que a esta altura del partido todavía? Escúchame bien lo que te digo, nena, por favor. No, todavía no pueden ver de noche ustedes, los vampiros. Va. ¿Usted sabe lo que cuesta una pila ahora? No, no sé cuánto está. Usted parece confundida. Tantos años trabajando para el periódico, tratando de buscar los niños desaparecidos, cientos de niños desaparecidos. ¿Y usted qué creía? ¿Que dónde iban? Que iban a un triángulo de las Bermudas infantil, que los mataban, que los secuestraban, que los violaban reiteradas veces o los hundían en tanques de ácido. Por favor. Esas son fantasías de una sociedad burguesa ávida por el sexo y la muerte. Hay algo más lógico. Cuando son convertidos en vampiros, vienen al limbo. ¿Pero qué? ¿Hay más de un limbo? Hay más de un limbo, hay más de un limbo. Claro que hay más de un limbo. ¿Cuántos chicos cree usted que desaparecen por año acá en nuestro país? Son, no sé, 400 por año. ¿Sí? ¿Y en el mundo? Es alrededor de 50.000, creo. ¡Hay 50.000! ¿Y cuántos tanques de ácido hacían falta? Por favor. Hay 12 limbos en Argentina. Pero este es el más lindo de todos. Es el más bonito, ¿no es cierto? Sí, es muy lindo. Conde.
la cuna y suelta. ¡Mira qué hermosa papita! ¡Vamos a ver! ¡Ah! Me acuerdo de tu pelo rojo. Me encanta tu pelo rojo. Vos no me veías a mí. Viví meses y meses solo, en el bosque alrededor de tu casa. Yo te cuidaba, porque nadie lo hacía. Ellos sabían que iba. Lo hice de todos modos. Tu papá me odió, me hirió y casi me mató. Y yo pensé que habías muerto.
Alicia, no me dejes más. Claro, te doy asco, no soy nadie para vos, es igual con todas, ni siquiera me puedo quitar la vida. No es eso, es que me tenés que dar un poco de tiempo, me tengo que acostumbrar a todo esto. Alicia. ¿Me dejas penetrarte? No. ¿Tienen? 16. 22. ¿Vos? ¿Cuántos años tenés? Yo. 17. ¿Vos? ¿Cuántos años tenés? Chicas, ¿cuántos años tienen ustedes? 80. Colgates, para unos dientes más afilados, Colgate. Vuestro mejor aliado son las defensas psicológicas. En particular, el miedo humano. El miedo del desconocido. De cambiar. Conde, ¿es cierto que usted con la sola mirada puede hacer que hierva la sangre de un mortal? No solo de los mortales. Como dije, la mitad del poder es el uso del miedo. La otra es lo que Dios nos proporciona a cada uno. Cada uno tiene su lugar en este mundo. Ya está escrito. Son 32 pesos.
Me perdí. Me llevan con su papá. Quiero ser grande como ustedes. Algún día lo serás. ¿Te quieres sentar con nosotros? Ahí hay un lugar tranquilo. ¿Quieres un helado? Te podemos ayudar si quieres. ¿Cómo? ¿Me quieren hacer daño? Jamás haría daño a un niño. Créenos, nunca haríamos daño a un niño. ¡No, no sos un niño! Tenían 8 años. Ni siquiera le habían crecido sus colmillos. Oh, pobre. ¿Y su protector? Bueno, pequeño protector. No pudo salvarlos. Unidos, no tan pequeños. Demuéstramelo. Estoy aquí. Esperando. Jefe, ¿qué lo detiene? ¿No les contaste? La oscuridad llegará y lo cubrirá todo. ¿Usted cree realmente que en su periódico les va a gustar lo que usted escribe? No creo. A los hombres les gusta más creer en la superstición que en la verdad. Hacen filas para beber la sangre de Cristo falsa, para lograr la vida eterna. Cuando aquí la tienen gratis. Quería hacerle unas preguntitas. ¿Por qué hay tantos niños así?
¿Y por qué comen cordero a las sociedades ricas? ¿O vacuno? ¿O lechón? Y porque su carne y su sangre es muy buscada. Es deliciosa. La juventud parece y sabe más rico para los paladares exigentes y ávidos. Gracias, pequeños. La mejor prevención es criar niños feos y gordos. ¡Esta, esta! ¡Juanito se está chupando! ¡Otra vez! ¡Juanito! ¿Es verdad lo que me están diciendo? ¿Que te has estado chupando? No. ¿Y esas manchas? ¿Qué son? ¿Y esto qué es? Nunca dejes caer una gota de líquido de la vida al suelo. Génesis 38:39. Vete, pequeño pecador, y reza por tu salvación. La conversión altera la testosterona. Por eso debemos mantener una disciplina muy estricta. ¿Me entiendes? Un encanto. Prueba esto. Es de una monja. Del 84. No me gusta. Es muy amargo. Puedes quedar todo el tiempo que quieras. Te mordieron a una linda edad. ¿Soy atractivo? Sí, no, no sé. Quizás si tuvieses un poquito más de años. Tengo unos años más. Entonces, ¿soy atractivo? No me puedo quedar, ¿sabes? Mira, la verdad es que cuando éramos chicos fuiste la persona que más me cuidó. Con vos me sentía salvo, era hermoso. Pero las cosas cambiaron. Vos cambiaste. Yo no cambié en nada. Sí, sí, Frida. Cambiaste. Ah, eso. La noche no es el día sin sol, sino su propio mundo. Los humanos la temen. Hacen todo por querer evitarla. Encerrados en sus casas, en los cines, en los bares. Es como tenerle miedo a la soledad. Tenerle miedo a afectarse a ellos mismos. El hombre con pequeñas bombillas de luz quiere engañar a la noche, pero no se da cuenta que está rodeado de galaxias de oscuridad. Es tan vano como combatir la muerte.
Nosotros conocemos la noche. Nos habla. Nos susurra las verdades del mundo. No hay futuro para lo humano. Así como está, no. Tienen que cambiar. Ayúdenos, Alicia. Permiso. Disculpe, le quería pedir un favor. ¿Qué le pasa? No. ¿Está bien? Sí, sí. Lo que pasa es que yo envejezco. Él no. No soy nadie. No, ¿por qué me dice eso? Porque no soy humana. Ni soy una elegida. No pude convertirme en una de ellos. Ya le dije, recuerda que soy hemofílica. Sí, yo también, pero no. Ah, claro, un vampiro que se desangra no es lo mejor, ¿no? No, no. Claro que no es lo mejor. Entonces, mi querida, quédese tranquila, porque usted no va a ser convertida. Pero eso sí, la puedes morder. ¿Y todo eso que dicen de que cuando les clavan una estaca en el corazón se mueren, de verdad? No, no, no. ¿Y cómo se mueren entonces? No te lo vamos a decir. Pregunta no sabida. ¿No les aburre la sangre todos los días? ¿Siempre lo mismo? No, pero hay distintos tipos de sangre. Es verdad. Depende en qué estado está. Y está la sangre vieja. Ponele, a mí me gusta la vieja, eso no sé. ¿Cómo la vieja? ¿De un viejo? Sí, sangre vieja. A mí me gusta lo de los recién nacidos. ¿En serio? Sí. Cero positiva. A mí es la positiva. La diabética. ¿Qué produce? Sí. ¿Y los vegetarianos? ¿Y el conde qué? ¿Por qué le dicen el conde? ¿Que es aristócrata o algo así? No se juega con el conde. Pero yo no estoy jugando. ¿Usted no sabe? Sí, no sé qué. El conde es el nieto. ¿El nieto de quién? De nuestro padre y protector, el Drácula. ¿El mismo nieto? Dicen que en esta casa tiene la ropa y los objetos personales de su abuelo. Está peleado con el hijo de un escritor. Mata gente con solo su mirada. Le hierve la sangre. Oiga, pues aburría. Ataja. Les quería hacer otra pregunta. Sinceramente, díganme. ¿Qué se siente ser tan odiados? Tan, no sé, ser el mal absoluto del mundo. En la biografía de mi abuelo. El original de Bram Stoker, ¿no? No se dice su nombre. Es un traidor. Un hombre despreciable, que no pudo aceptar su condición dentro de la raza. Delató a la especie por dinero y fama. Es nuestro Judas. De un miedo sin nombre, fuimos a ser cazados como animales. ¿Pero murió? Murió como un común mortal, sí.
pero su hijo, que carece de talento de escritor, encontró formas más brutas de ocultar sus raíces. ¿Y vendría aquí? No puede entrar sin invitación. Jefe, ¿qué le digo a los hombres? Nada. Hasta que yo diga. Hace días que están aquí. Dicen que tienen miedo. Llegarán pronto. Sálvalo. Sos peor que tu padre. Ni siquiera sos medio vampiro. ¿Qué hace? Estoy tratando de bajar una niña. No es que sonámbula. Y que bajarla. ¿Y ahora cómo la bajamos? ¿Cómo la bajamos? ¿No ves que ya bajó? ¿Qué va a hacer? Esto lo hago 2x3. No me parece gracioso lo que dice. Ay, no. Lo que pasa es que el mundo es muy cruel, pero falta poco ya. ¿Qué quiere decir con eso? Gracias a nuestros pequeños, todos los humanos existentes van a ser convertidos a ser como nosotros. Es absurdo lo que dice. Tardaría generaciones enteras en hacer eso. Falta muy poco. Este proceso lleva hace un tiempo y ya está muy en camino. Marcarán el amanecer de una nueva humanidad. Una más compasiva. Todos unidos, hermanos de sangre. El hombre se nutre de los más débiles. Durante siglos, y nunca pagó la deuda, nunca. Ahora la cadena alimentaria se ha invertido. Los que comían serán comida. Tengo voz. You're mine, you're mine.
¿Cuántos años me dijiste que tenías? Igual que vos. 33. Nos juramos amor eterno. ¿Te acordás? Dijimos que no nos íbamos a separar nunca. Cada año construyen esta cabaña para las fiestas del bautismo. Es el gran evento para nosotros. Festejan toda la noche y todo el día. Ah, ¿por eso no tiene ventana? ¿Por qué siempre está enojada? La mordieron justo en una tapa de arnés. ¿Y se va a quedar así para toda la eternidad? Temo que sí. ¿Qué hacen los chicos? A veces los más chicos de acá se sienten un poco solos. Mandan mensajes a los niños del pueblo. ¿Y les responden? El río solamente corre hacia un sentido. Somos. Y está todo arreglado. ¡Alicia! ¿Querés? ¿Qué? Esto. Curry. ¿Se drogan con curry? Sí. Este es de lo mejor. De Pakistán. Sí, yo sé que es algo chocante, pero nosotros somos igual que todos. Y acá en el limbo también hay problemas de drogadicción. Porque sufren mucho, mucho más de lo que los demás pueden creer. Y todo esto es por el rechazo, por el odio generalizado. Y ellos se sienten muy mal y eso les baja mucho la autoestima, ¿me entiendes?
Y la única salida que encuentran es el curry. ¿Qué hace? ¿Por qué no toca? ¿Te ibas? Si me voy, me van a hacer lo mismo que le hicieron a Gabriel. No me digas que lo dejó escapar. ¿No le parece que donó suficiente sangre ya? Pero qué inconsciente. Usted no sabe lo que hizo. Esos hombres son de lo peor. ¿Qué dice? Si yo lo conozco bien, es compañero mío del trabajo, es fotógrafo. ¡No! ¡No! Eso es una pantalla, es una pantalla. Ese hombre es un ángel exterminador. Se pasa la vida yendo por los limbos y matando criaturas inocentes a sangre fría. Eso no puede ser. ¿Ah, no? ¿Por qué cree que el mismo día que usted llegó nosotros enterramos a uno? Y antes, lo peor que pasó en la historia. Una colonia entera de niños masacrados. Matrona. Pregúntele a él quién le hizo eso. Trae refuerzos, rápido. Que vengan volando. Ya queda poco tiempo. Son perversos, son horribles. Me hicieron hacer cosas terribles. No, qué abuso, María. Para, para. Allá, la manito arriba. Otra carreta, la otra carreta. Arriba. Y así, un poquito de carreta. No, no, no lo voy a hacer. ¿Cómo que no lo vas a hacer? No lo voy a hacer. ¿No lo haces? Te abrimos el grifo y nos vamos, ¿eh? ¡Vení, salto! ¡Así! ¡Dale, dale! ¡Ah! ¡No, muchachi, muchachi! Thank you.
بتون زادتني أشواق والملا زادتني أشواق والملا ¿Atacamos ya? No. Sé cómo se mueven. Esperemos a mañana, cuando salga el sol. Se mueren cada uno de tus niños. Disfrútalo. Como nosotros. Thank you.
un hermano vampiro. Quédate con las marcas de los cobardes por toda la eternidad. Gracias. Entonces no se puede quedar con nosotros. Mi linaje está genéticamente construido para proteger la raza. Me espera en la Patagonia. Algunos de nosotros tuvieron que desaparecer para el bien de la raza. ¿Estás lista, Alicia? Bueno, vos caminás por acá con la cámara. Sí, estás filmando. Yo vengo por acá y te ataco vos. Y soltás la cámara. Dale, dale, dale. Y te haces la muerte después, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno. Dale, dame la cámara. Listo. Ok.
Grabá, ¿eh? Sí, sí. Voy. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 Dale, gritate, Willy. ¡Ayuda! Pero me estás haciendo cosquilla. ¿Terminamos? ¿Estás lista? Sí. Pueden afectar la sensibilidad del televidente por su violento contenido. Por otro lado, se está investigando la desaparición de la Torre, que tiene que ver con los supuestos rituales satánicos que se realizan por parte de varios hombres vestidos de negro desde hace tiempo ya en el valle y que quedan sin explicación. Los mantendremos informados sobre el avance de la investigación. You're walking on.